Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidos, chicos, a mi primer vídeo de meme review. Chicos, bienvenidos a mi primer vídeo. En este vídeo, como estáis viendo aquí en pantalla, ya mencioné por YouTube que publicaseis vuestros memes relacionados conmigo, relacionados con GG Games y con Five Nights at Freddy's, con el hashtag GG Meme Review. Así que hoy vamos a hacer una reacción a unos memes, igual que Dauko. O sea, esto es una copia de Dauko, básicamente, pero conmigo. Esto, a ver, yo lo admito, yo si hago algo lo admito. Así que, bueno, he visto, os pregunté por si acaso, porque veo que mucha gente me lo pedía. Y digo, bueno, pues si a la gente le mola, pues venga, voy a preguntar. Y sí, queríais un vídeo de meme review, así que aquí tenéis el meme, chicos. Antes de empezar, voy a mandar un saludico a Joseph Gamer, que está apareciendo aquí en pantalla. Muchas gracias por ser mi miembro de FNAFer Dios. Si queréis uniros al canal, al lado del botón de suscribirse está el botón de unirse, ya lo sabéis todos. Así que, pues nada, no tengo nada más que decir, así que me parece que me estoy despidiendo el vídeo. Vamos a darle caña, chicos, vamos a darle caña a los memes. No he visto ninguno, o sea, esto es reacción pura. Y tengo miedo, o sea, tengo miedo porque he visto los de Dauko y hay memes muy graciosos. Y claro, yo no sé si estáis al nivel, pero sé que vosotros controláis muy bien este tema de los memes. Sí, vamos a darle caña, a ver, es que no sé, nunca he hecho una reacción así de memes y no sé muy bien cómo hacerlo. Voy a estar poniendo la cara por ahí. Bueno, vamos a ver, mira, Julián, que lo tenemos aquí y aquí, ya ha mandado memes. A ver, traje la artillería pesada. A ver, esto un poco de copyright, ¿eh? A ver, vamos a olvidar eso, ¿vale? A ver. Este no es tan bueno, nos dice Julián. ¿Oh? Bueno, un clásico. Los del ataúd tenían que aparecer, sí o sea. A ver, ya está un poco caducado. Pero, buen meme, está bien. A ver, Axblo, uno de muchos. Han comprado mi disfraz con el de... con Spring Bonnie. Ok. ¿Por qué se mutea? Espera, a ver, ¿por qué? Es que se mutean solo los vídeos. ¿Puedo poner? Bueno, da igual. Es que Twitter es fantástico para ver vídeos. ¿Was that the bite of 87? Cuando muerde el micrófono. Esto lo hice, creo, en un directo de Twitch. Cuando mordí un micrófono. ¿Was that the bite of 87 al micrófono? A ver, Axlo. ¿Va a ser otra vez el coffin meme? Ojo, va a ser ataúd, fijo. En serio, no lo esperaba para nada. Ay, bueno, ha sido bueno, chicos. Ay, Dios mío, vale. Es más potente de lo que pensaba estos memes. ¡Lo hice! ¡Me lo he pasado! Sí, silencio, pusieron el 50-20, chicos. Madre mía, chicos. Oye, ¿cómo estáis? Soy con William Afton. ¿Vas a traer mi grito? Nunca falla, es que nunca falla. Mi grito nunca falla, chicos. Justo. Oh, Benson. Eso me parece justo, ya que nunca pasará. Te equivocas. Dices nunca pasará y luego nos ponemos cool y tú dirás vaya. Y entonces te diremos en tu cara. Y entonces diré... ¡LOL! ¡Toma, venga! What the fuck, Benson es el hombre morado. Eso no te voy a mentir, justo, se ve muy fresco. Ya que nunca pasará. Te equivocas. Joder, dices, chicos. No se preocupen, son los mejores youtubers de FNAF. De este coche, y de ese. No miren ese. Muy buen meme, chicos. Muy buen meme, me ha gustado la referencia a este episodio de los Simpsons. Muy buen meme, me ha gustado este. Ok, siguiente. ¿Va a ser mi grito? ¿Todos son mi grito? Espero que no sea mi grito otra vez. Ah, llevo cascos, todo controlado, llevo cascos. Por cierto, chicos, estoy viendo todo el rato aquí. Si me veis que miro hacia allá es porque me estoy mirando la cámara y me noto aquí la barbilla de 2 o 3 días y me la quiero fitar porque no me gusta no tener barbilla. Bueno, al próximo vídeo ya me veréis con esta barbilla de 3 días. Ojo, Fox. Never underestimate the cunning of a pirate. Or a fox. Or a sand. The cunning of a pirate. Vale, está bien. Ojo, Crane Child.
Ostras, chico, tío. El Crying Chin dice: me levanté, me fui a la puesta, a la puerta y entonces lo vi. Y aparece Nightmare Fredbear ahí. ¡Oh! La nueva versión de Five Nights at Freddy's 3, la nueva versión de GG Games. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado. Ok, ok, ok. Yo apagando la luz y me sale Freddy desde la puerta. Me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado, me ha gustado este, me ha gustado. ¿Quién quiere caramelos, niños? Joder, chico. ¿Esto cuando en el directo especial 100.000? ¿Ves? Hay momentos. ¿Hospintrap? ¿Sabes? Hay momentos en los que el traje sigue controlándose por sí solo. ¿Qué? ¿Que me destierras? No, tío. Está bien, no estoy de acuerdo con tus políticas. Me largo de acá. Este anuncio de mierda, tío. No, ha sido buenísimo, tío. Este anuncio de mierda que aparece en todos los vídeos de YouTube. Sigue controlándose. ¿Qué? ¿Que me destierras? ¿Que me destierras? Está bien, no estoy de Muy bueno, muy bueno, chicos. Please deposit 5 coins. Ese frase casi me da un Oscar. Típico meme. Gigi, escanealo. Bueno, me voy a descargar una aplicación solo para escanear un código QR. Instalando código QR. Abriendo código QR. A ver, ojo. Escanear usando la cámara. Ojo, ojo. Voy a escanearlo. Mira qué pequeñito está, Me lleva un vídeo de YouTube. Bueno, a ver, tiene un poco de copia. Es la canción de... Ya quita el volumen. Es bueno. ¿Quién no ha visto este vídeo? A ver. Es que por algún motivo Twitter me mutea los vídeos. No sé por qué me ha hecho tanta gracia. Es una mierda de meme, pero me ha hecho gracia. Is that purple guy? Básicamente. Básicamente, cuando acabas todas las los deberes, toda la tarea. ¡Eh! ¡Que te gusta hacer deberes! ¡A toma el triple deberes! Ojo, este es de la serie de Help Wanted, qué recuerdos. ¡Qué bueno, tío! Yo echando al peluche, pero siempre vuelve. El siguiente episodio vuelve el peluche. Vuelve, vuélveme. A ver, la música, por favor. ¿Por qué me lo mutea a Twitter? William Afton, chicos, vamos a crearnos a William Afton. Chicos, hemos creado. Vale, 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 vale. El copy, el copy, el copy. Vale, venga. Que sigue controlándose por sí solo. Albion Online es un MMORPG no lineal. No me esperaba el mismo anuncio de antes. Tío, me encanta estos memes del anuncio con Sprintrap. Me quedan muy bien, tío. Hay momentos en los que el traje sigue controlándose por sí solo. Albion Online es un MMORPG no lineal. Es cuando en el vídeo se le va la pinza. Me mola el meme, está bien hecho, está bien hecho. Cuando Gigi vende sus camisetas en Roblox, Stonks. Cuando recuerda que él gana Robux y no dinero real, Stonks. ¡Oh! Los Power Rangers con los distintos animatrónicos. Tenemos a Golden, a Shadow, a Freddy, a Shamrock y a Frostbear. ¡Qué chuli! Los Freddy's Ranger. Está chuli, está chuli. A ver. Yo cuando veo a los que dicen que Michael es el niño de FNAF 4. Con la minigana ahí. Escotonando a GG Games. Sí, me da un infarto, o sea, así me da un infarto. Me quedaría como joven en esta foto. Oh, esos niños ya valieron. Es verdad, chicos, me acuerdo cuando fui caminando por la calle. En el vídeo, creo que en el vídeo, sí, obviamente en el vídeo unos niños me chocaron la mano. Esos niños ya valieron. Muy buen meme, buen meme. GG Games, desconocido hasta 2020. Robada de cartera masiva. Sí, yo creo que cuando me muera va a ser porque me roban la cartera muy fuerte y me matan del golpe de la cartera. O sea, va a pasar eso. A ver.
A ver, está bien, pero era de esperar, la verdad, me lo lía. Trauma de Glitchtrap. Espera, ¿el audio? Copyright. Vamos a quitar la música porque tiene más copy. A ver. El micrófono otra vez. ¿Was that the Bite of 87? Que muy bueno, chico. No caduca ese meme de Bite of 87. XD. A ver, ¿cómo pudimos estar tan ciegos? El hombre detrás de la máscara. Me encantan estos memes como hacen con William Afton. Aquí. ¿Is that purple guy? Este eres tú o tu amigo se come tu pizza mientras estabas en el baño. A ver, yo me llevo la pizza al baño, también os lo digo, ¿eh? Yo soy el que se lleva la pizza al baño, pero bueno. Los animatrónicos cuando los ves en las cámaras. Ahora hagan todos pose de te voy a romper tu madre. Eso también es verdad, ¿eh? Yo creo que cuando ven que la cámara está activa se ponen en plan: mi crush, no sé qué pasó, pero me empezaste a gustar de repente. Yo en la noche, haciendo un ritual satánico con figuritas de FNAF, increíble. When Afton sobrevive a dos incendios y a su propia muerte. ¿Cómo vergas se mata esa mierda XD? Buen meme. Ok. ¡Oh! ¡Qué chulo! VR Games. Me gusta. Me gusta el VR Games. Vamos a ver. Esto es arte, aprecienlo. Muy old school ese, muy old school también. Cara de William Afton revelada. Cuando William Afton acepta el hecho de estar en Springtrap y se une a la comunidad de los memes, pero nadie le hace un meme. A ver, hay muchos memes de Springtrap. Ojo, pues ya está, es que ya está, no hubiese enviado más memes tampoco. O sea, he dado solo un día de tiempo y no lo he mencionado en ningún vídeo. Es un vídeo así cortito, de 10 minutos. Es una simple pequeña prueba, chicos. Oye, me salto memes, hay nuevos aquí arriba. Hay dos nuevos. GG Games pasándose la Ultimate Custom Night, sí. Así está la cara que puse cuando me lo pasé. Hay dos nuevos memes ahora mismo. No me han salido antes por algún motivo. No entender. A ver, fans de FNAF y fans de Undertale y Deltarune. No entender una buena de la historia. Sí, básicamente. Bueno, es entendible la historia. A ver, la historia de Undertale. Se entiende muy bien. O sea, la historia de Undertale es muy fácil de entender. La de Deltarune también. Pero como no está del juego completo, aún no está acabada la historia. Y la de FNAF es más complicada. Pero la de Undertale es más fácil, ¿eh? Undertale es más simple, ¿no? Oye, pues han estado bien los memes, chicos. Han estado bien. Han habido memes bastante graciosos que no me los esperaba para nada. Y nada, me han gustado muchísimo, chicos. Supongo que haré un siguiente meme review dentro de una semana y pico, dentro de unos días. Así que si me queréis mandar más memes, mandadlos con el hashtag que está apareciendo aquí en pantalla. Vosotros hacéis por Twitter, seguro que todo el mundo tiene Twitter. Publicáis el meme con el hashtag que está apareciendo aquí en pantalla. No sé cuál pondré, será GGMemeReview 2.0, como Dauco, total. O GGMemeReview 2, o yo qué sé, lo estaré poniendo aquí en pantalla. Ponéis con ese meme y al siguiente vídeo de memes lo haré. Mandad todos vuestros memes por ahí. Así que pues nada, no tengo nada más que decir. Mañana van a meter a un nuevo animatrónico en FNAF AR. Que será a Mixed Reality Mangle. No creo que sea Mixed Reality, pero puede ser, ¿por qué no? Van a meter a una Mangle, así que mañana se va a venir vídeo de FNAF AR. Y mañana pasado se va a venir vídeo de desmintiendo teorías antiguas de FNAF, que aún hay gente que se cree que son, como hicimos con Mangle, ¿vale? Que os gustó muchísimo. Así que pues nada, no tengo nada más que decir. Saludos para Josep Gamer. Josep Gamer toda la vida. Te lo tengo aquí en pantalla. Saludos para ti, gracias a ti, que eres el único miembro de FNAF Dios. Y ahora aquí en pantalla están apareciendo mis miembros de FNAF de corazón. Así que saludicos increíbles para Adrián, para Sui Gato, para Shadow Freddy, para Zafiro, Leonardo, Williams Durán y la Pichidalis. Muchísimos saludos para todos.
vosotros. Y saludicos para los miembros de Tier 2 que están apareciendo aquí en pantalla. Así que muchísimas gracias a todos vosotros, a todos y cada uno de vosotros que estáis por aquí en pantalla. Os lo agradezco muchísimo. Y pues nada, en la descripción tenéis mi Twitch, donde hago series de Terraria, que después resubo al canal secundario, que también lo tenéis en la descripción. También tenéis mis redes sociales, tenéis mi Twitter por si me queréis seguir, que publico cosas muy raras. Tenéis de todo, me ha pasado por la descripción, que hay cosas chidas. Mañana es día 28, así que puede que en vez de vídeo de FNAF AR, bueno, mañana es que a lo mejor se viene algo de Security Breach. Si sale algo de Security Breach, voy a subir Security Breach y FNAF AR, así que dos vídeos en un día, Rezad, rezad para que salgan algo de Security Breach, que estaría súper chulo. Y pues nada, ahora aquí en pantalla están apareciendo los miembros de Twitch, los suscriptores de Twitch. Muchas gracias a todos los que estáis suscritos en mi canal de Twitch. Muchísimos saludicos para todos vosotros. Y pues nada, no tengo nada más que decir, chicos. Espero que os haya encantado este vídeo. Es una prueba, o sea, no tengo ni idea si os va a gustar. Yo estoy un poco nervioso. Si no me he reído tanto es porque está un poco... A ver, que este vídeo a lo mejor me denuncian por copiar a Dauko. No sé si os va a gustar. Si veo que tiene pocas visitas, pues será el último episodio. Si veo que tiene más de la media, para adelante, continúa haciendo, me mandéis más memes. Es una prueba. El siguiente vídeo será más diver, porque estaré más... Vale, sé que os mola y estoy tranquilo, porque ahora, bueno, espero que os haya gustado. Tenemos ahí a Rogelio, que yo creo que a Rogelio le ha hecho bastante gracia los memes. Yo creo que, a ver, no lo hemos visto reírse porque mi cara estaba cortada, pero yo creo que se ha partido el orto, yo creo que se ha muerto de risa. ¿A que sí, Spring Bunny? Rogelio, que diga Rogelio. Sí, dice que le ha fascinado, dice que le hace mucha gracia los memes, como a mí, a Rogelio le encanta ver memes. Así que pues nada, muchísimas gracias por el vídeo hasta el final, os quiero muchísimo. Y nos vemos en lo que sea que suba mañana, que sí o sí va a ser súper jugoso. ¡Ah!